Para continuar, solicito nuevamente, por favor, ya sea que apaguemos o pongamos en silencio nuestros celulares. No falta un Carlos que están verificando todavía algún asunto, los están. Tenemos los siguientes ponentes que están en disposición de continuar. Y en consideración a ustedes, vamos a continuar. Por lo que a partir de este momento le ruego la mayor atención. A continuación, el licenciado Juan José Arévalo Montoya. Él viene en representación del Ministerio de Seguridad Pública. En la ausencia del señor ministro, don Juan José, licenciado en Derecho, ¿verdad, don José? Licenciado en Derecho, 20 años de trabajar en la Policía de Control de Drogas. Hoy en día es subdirector general de la Policía de Control de Drogas. Por el momento, entonces, continuamos. Por favor, don José. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Como punto importante, antes de hablar lo que me corresponde meramente en la parte represiva, me interesa hablar un poco de la labor que viene realizando el Ministerio de Seguridad Pública con respecto a las políticas de seguridad. Como primer punto, hay un acercamiento de la policía uniformada a la comunidad. ¿Para qué ese acercamiento? Bueno, la policía necesita conocer las necesidades de la comunidad, cuáles son esos lugares inseguros, escuchar las necesidades de la comunidad con la finalidad de poder realizar un abordaje integral. Hay problemas muchas veces en las comunidades donde la inseguridad se da porque existen terrenos con mucho monte, por decir algo. Bueno, hay que buscar cómo quitar ese terreno, ese lote baldío que tiene maleza, o basura, por ejemplo, o lugares que se tornan inseguros por falta de luz, por falta de electricidad. Okay, vamos a buscar esa solución a través del acercamiento, de la policía uniformada hacia la comunidad. Otro punto importante, es una orden y así lo ha expresado el señor ministro, es el patrullaje y la presencia policial en las carreteras. Este patrullaje, esta presencia policial es una presencia dirigida en el sentido de buscar estar en los momentos donde hay movimientos mayores de personas, por ejemplo, cuando van los niños a la escuela, van al colegio, nuestros ciudadanos se desplazan a tomar los buses para dirigirse a su trabajo, son horas de mayor movimiento. Ahorita hay otra política de lo que es la recuperación de los sectores públicos, como parques también, donde la presencia va a estar ahí en los lugares conflictivos. La orden es que el oficial de la fuerza pública tiene que hablar con el ciudadano, identificarse, consultarlo, patrullar con inteligencia, en algún momento, pues si se va a cometer algún delito, ahí está la presencia policial para evitarlo, y si se da, pues estamos ahí para reprimirlo. Dentro de el Ministerio de Seguridad Pública, y siempre buscando la política de estar cerca de la comunidad, está el programa regional antidrogas, que son oficiales de la fuerza pública, que son uniformados,
pero en su zona de responsabilidad tienen la obligación de identificar cuáles son esos sectores vulnerables, cuáles son esos sectores en su zona de responsabilidad conflictivos, si tienen que atacar en flagrancia algún delito que se esté dando de venta de drogas, ellos pueden hacerlo desde una perspectiva preventiva, que esto quede muy claro, porque dentro de del Ministerio de Seguridad Pública, la única policía que tiene facultades represivas por ley es la policía de control de drogas, es la que puede investigar. La fuerza pública va enfocada a temas de seguridad en prevención. Si hay delitos en flagrancia, pues por supuesto que tienen que actuar. Si hay un delito que se está cometiendo, pues la fuerza pública puede hacerlo. El PRAT, desde una perspectiva de recolección de información preventiva, puede identificar los sujetos que de una forma descarada están ya sea consumiendo en las esquinas de la comunidad, o bien, si es que están vendiendo también en la comunidad, pues poder entrar a solucionar ese problema de venta descarada en vías públicas. Este programa también trabaja con los colegios, tiene dentro de sus haberes el realizar recorridos por los colegios, alrededor de colegios, alrededor de escuelas, también con la finalidad de evitar, si hay alguna persona que llegue a consumir cerca de donde van nuestros hijos a estudiar, pues ellos actúan en esas zonas. Si llegan pues a vender igualmente, a consumir igualmente. Conjuntamente con las autoridades de los colegios, también realizan labores preventivas, en algún momento trabajando integralmente el PANI, el PRAT, los directores de colegios, se realizan operaciones también a nivel de seguridad, buscando ya sea armas o drogas, que se pueda tener información de que alguno de los muchachos está mal portadillo y está entrando con drogas al centro educativo. Además también pues el PRAT colabora en lo que son charlas de prevención, ayudando pues en esto pues a educar al niño, educar al estudiante tanto de escuela y si se da pues por supuesto en los colegios, ahí también estamos atendiendo. También les toca al PRAT realizar operaciones de carretera. Estas operaciones van dirigidas a recolección de información, a realizar revisiones de vehículos, en algún momento motos. Esto se hace conjuntamente con el organismo de investigación judicial, lo que es Fuerza Pública, el PRAT, buscando el decomiso de drogas, buscando el decomiso de vehículos que sean robados, armas, etcétera. Esto también pues nos da resultados, son operaciones que se vienen realizando y en este momento pues nos da muy 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 buenos resultados para dirigir o redirigir ya las operaciones que van dirigidos a las detenciones o investigaciones de drogas. Es ahí donde el PRAT, Fuerza Pública, el 176, que aquí quiero detenerme para hablar un poquito de eso, el 176 es la llamada gratuita que se le tiene el ciudadano, es la voz que nos llega del ciudadano, donde pueden llamar, expresar sus denuncias, sus inquietudes. Estas informaciones entran a nuestros sistemas y las tratamos para dirigirnos a esos sectores que son conflictivos. El 176 es gratis, es confidencial, ¿verdad? Entonces pueden llamar y ahí no hay ningún problema con que se identifiquen. Para nosotros es importante contar con esa información. Hay personas que gustan colaborar, entonces prestan su vivienda, prestan un lugar donde poder hacer alguna actividad de investigación
o bien algunos vecinos tienen algunas edificaciones donde podamos realizar nuestra actividad de investigación. El 176, el 911, informaciones que nos llegan por personas que nos visitan a diario en nuestras oficinas, pues eso nos sirve, es un insumo importante. ¿Por qué? Parte de las políticas que se vienen dando y las órdenes que estamos ahorita ejecutando es la política de la mano dura contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Vamos dirigidos hacia lo que es las organizaciones. Más sin embargo, pues la dinámica de trabajo que tenemos es, a través de todos estos insumos, vamos seleccionando cuáles son los sectores más conflictivos y dentro de esos sectores más conflictivos buscamos a los sujetos más conflictivos. Atendemos tanto lo que es el tráfico local como el tráfico internacional. Dentro del tráfico local es la prioridad. Sí, atendemos, como lo dije, lo que es la parte internacional, pero la localía, el tráfico local es la prioridad en nuestro caso. Vamos atacando a los grupos organizados locales, tanto narcofamilias como ya grupos en sí que se unen para lo que es el tráfico de drogas. Para nosotros es importante o nos satisface nuestra labor cuando podemos quitar de las calles a los sujetos que están complicando la vida. Nadie quiere tener una persona que está vendiendo drogas frente a la casa. Nadie quiere tener una persona que vende drogas donde pasan nuestros hijos, donde pasa papá, mamá. En eso somos el equipo de trabajo muy sensibles en ese sentido. Y es un aspecto importante, lo digo con orgullo, somos muy sensibles ante esta situación y tratamos de dirigirnos de una forma profesional hacia hacia el ataque de este tipo de flagelo. En cuanto a las organizaciones locales o internacionales, vamos detrás también, además de secuestrarles la droga, vamos detrás de los dineros. No hay nada que les duela más, porque sí les duele que les quiten el dinero. Ahí entramos con los equipos de análisis financieros buscando entrarle muy fuerte para los secuestros de dineros. En los últimos casos que hemos detenido a grupos de mexicanos que operan acá en el país, hemos secuestrado bastantes cantidades de dinero a los grupos locales meramente, que a nuestro traficante también le entramos duros, se cuidan, trabajan a través de otras personas para no perder sus dineros, sus fondos, pero ese es el trabajo, el compromiso profesional que tenemos cada día con esto. Vivimos en un país garante de derecho, vivimos en un país donde debemos respetar los derechos del ciudadano bueno, del ciudadano honesto, del ciudadano trabajador. Pero también en el desarrollo de nuestras investigaciones tenemos que recopilar todos los elementos de prueba a través de lo que nos dice la ley. No podemos recopilar investigaciones, no podemos recopilar información fuera de lo que dice la ley, porque es un país que se garantiza los derechos de las personas. Con ese compromiso de realizar cada día mejor nuestras investigaciones, siempre abordamos, si no personalizado cada caso, pero lo abordamos con todo el cariño de lo que hacemos, que siento que en esto es importante el trabajo, es creerse lo que estamos haciendo,
Yo y mi equipo y todos los que estamos en esto creen en lo que están haciendo la Administración de Justicia. Igualmente, cuando se ventilan los casos en juicio, pues aprendemos también, porque tenemos que llevar estos casos a juicio, llevarlos sanos, llevarlos limpios, para que se dé un proceso limpio ante los tribunales y ante la persona que estamos llevando ahí, que salga condenada por el hecho que cometió. En esto es una lucha, esto es una lucha integral. Aquí cuando hablo de